Es algo que nosotros hace años veníamos planteando, de que nos parecía que el centro de barrio Las Canteras tenía que ser justamente eso, un centro de barrio, y no seguir acumulando consultorios para lo que era en ese momento la policlínica. A través, que ahora Guillermo lo va a explicar perfectamente bien, digo, cómo fue la contratación de esta empresa, se hace un llamado de licitación pública y, bueno, se presentan empresas constructoras, y Singular Housing es quien gana justamente esta licitación. Y vamos a estar acá, digo, trabajando. Ustedes ven todas las viviendas, cooperativas de vivienda que están alrededor, hoy por hoy, que se están construyendo, o sea que va a ser un barrio que no va a quedar solamente en ese ejido Chacra, sino que va a venir para acá, y acá vamos a brindar la asistencia médica de toda esta población, que nos parece que es muy importante, ¿no? ¿Policlínica y farmacia pasan para acá? Bueno, la farmacia es una propuesta. La farmacia, un poco lo habíamos conversado incluso con la dirección del hospital, es una farmacia de ACE, no es una farmacia de policlínica Las Canteras. Entonces tenemos que ver un poco la parte arquitectónica, si da capacidad como para poner la farmacia acá, y si no, quedaría allá, por supuesto. Puede parecer a priori que está aislada, pero no lo está. En una mirada de mediano y largo plazo, acá estamos hablando de que va a haber un montón de cooperativas instaladas, también un sector de relojos, también otro equipamiento deportivo que está pensado, cedido por la Intendencia para canchas techadas. O sea que va a estar en el corazón de un nuevo barrio de la ciudad, y bueno, esta nueva inversión y servicio, prestación de servicio de salud, para nosotros es clave. Recuerdo que esto nació en una licitación fallida, en realidad, porque las empresas, cuando ACE licitó las policlínicas, excedieron su monto, y la Intendencia, en coordinación con la RAP, dijo, bueno, vamos a hacerlo en conjunto, lo podemos hacer nosotros, y la Intendencia tomó este carácter de promotor, hizo la licitación, condicionó de alguna manera los precios porque los dineros eran acotados, y a su vez hicimos y ponderamos a una empresa local, que no es menor, que hoy está trabajando acá y que tiene, digamos, algún otro desafío, para, como decíamos, para la policlínica de Sauce. Thank you.